Chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Scarlett Siwat y sus calaveras. Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Chicas y chicos, yo les debía un video anterior de preguntas incómodas. Esta publicación la hice primero en Instagram y después en Facebook. Tengo y la mayoría de preguntas que voy a contestar son las de Instagram, porque de Facebook son muchas, pero me preguntan casi siempre lo mismo que me preguntan en todos mis videos de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los links de esos videos se los voy a dejar en la parte de abajo para que pasen y los vean. También no se les olvide, en la parte de abajo les voy a dejar los videos anteriores a este, porque este video está dentro de los de Una Semana con Scarlett. La primera pregunta viene de Coral Lestrange. Un saludo a todas las personas, porque luego se me olvida saludar a cada uno. Pero bueno, Coral pregunta: ¿has visto algún muerto? Y la verdad, pues sí, personas, familiares que han fallecido, los he visto en sus ataúdes. Y la verdad, eso es una sensación muy, muy triste, pero eso fue hace muchos años. Ahora, también en México hay muchos accidentes. Cada rato hay atropellados, cada rato hay muertos. Eso la verdad sí me tocó verlo como a la edad de unos 13, 12 años, que era cuando iba a la secundaria. Y donde yo iba, había una avenida, no enseguida la secundaria, pero estaba por la secundaria. Había una avenida y había un puente de tren, estaba la avenida y arriba pasaba un puente de tren. Entonces a veces la gente solía cruzar por el puente, pero a veces en lo que ellos estaban cruzando venía el tren y hasta donde yo sabía o contaban algunas personas lo que hacían, se aventaban a la carretera, pero obvio eran arrollados por los carros. O sea, la verdad sí me ha tocado ver muertos. Nat Van Dorn, un saludo. Nat, muchísimas gracias, ella siempre me está apoyando. Y bueno, ella dice: ¿qué calzón prefieres, tanga o completo? Y chicas, seamos sinceras, y en especial yo, uno prefiere los calzones de abuelita. O sea, las tangas sí me gustan, siento que son sexys, pero uno anda más cómoda con los de abuelita. O sea, me gustan las tangas, pero yo en lo personal prefiero los de abuelita. Y les voy a ser bien sincera, cuando salgo con mi esposo, que sé que vamos a salir a pasear, que sé que va a haber una noche de pasión, no es cierto, pero luego me regañan, no, que aquí estaba mi niña y tú dijiste y todo eso. Bueno, cuando es día libre, pues ando con tanga, pero cuando es día de trabajar aquí en la casa, pues los de abuelita. O sea, ¿para qué les miento? Los de abuelita. Milk Moon, un saludo. Milk Moon, ¿cómo me queda? Así como Milk Moon. Bueno, ella pregunta, dice: ¿te huelen las patas? Y les voy a ser bien sincera, chicas, yo percibo los olores muy rápido, y mis olores en especial también los percibo muy rápido. Si yo siento que me huele la boca, siempre trato de asearme. O sea, siempre soy una persona que le encanta mucho asearse y todo eso, pero no me huelen los pies. Pero si yo siento que algún zapato sí me empieza como que luego me lo cambio, le echo bicarbonato o algo, porque a veces no soy yo, sino es el zapato. Que sea una persona que me huelan seguido los pies, no, pero sí he tenido un par de ocasiones zapatos que no sé si porque ando allá afuera y me los mojo y después no los pongo a secar bien y me los pongo como que se huelen feo, y eso se impregna a veces a mi pie. Pero en cuanto yo lo siento, luego no me los quito, me baño o me lavo nada más los pies, si ya me bañé y ya. Angie9609, Angie, un besote. Ella pregunta: ¿qué piensan las otras mamás de ti? Pues habría que preguntarles a ellas. Yo siempre les he dicho que tu apariencia dice mucho de ti, pero tu comportamiento y tu educación, cómo seas con las personas, dice todavía mucho más. No importa cómo yo vista, si ande demasiado ruda, si ande fodonga, si ande toda gótica, si ande simplemente darks, si mi educación es buena, no creo que tuvieran que pensar mal de mí. Jamás, al menos aquí, he visto que una mamá me haga el fuchi. Al contrario, son buena onda, se me acercan. A veces voy a la escuela y traigo mis lentes de contacto, los blancos o como estos, y se me quedan viendo y me sonríen. Nunca he visto que me vean como un bicho raro. Mermaid versus Sailor, lo dije bien. Bueno, le mando un beso a Mermaid. Ella dice: ¿qué cosa es la más extraña que he hecho cuando he estado sola? La verdad, ay, muchas veces he estado sola y lo
último que me acuerdo, o no sé, cuando estoy sola, siempre ando limpiando, les voy a ser sincera, viendo videos, o sea, no... Y si tengo tiempo, haciendo videos. Pero así que diga una cosa extraña... No, la verdad, siento que mi vida es muy aburrida. Argenis Ruano, amigo, te mando un besote y un abrazote. Muchísimas gracias por preguntarme esto, que me la pusiste difícil. Dice, ¿qué prefieres, que te corten una pierna o un brazo? Y eso está difícil porque a nadie le gustaría perder sus extremidades, absolutamente a nadie. Pero si a mí me dieran a escoger, yo escogería mi mano izquierda porque esta no la utilizo para nada. Un pie no lo escogería, o no me gustaría perder un pie, porque pues con ese camino, con la mano, siento que cualquiera de las dos pues podría manejarlas. Pero con los pies no, ay, esta pregunta estuvo cruel. Kimi también te mando un besote, Kimi. Y ella dice, si tuvieras que mostrar públicamente una parte íntima de tu cuerpo, ¿cuál sería? Híjole, una parte íntima de mi cuerpo, ¿cuál sería? ¿Estaría entre arriba o abajo? Pues la verdad, las de arriba. No sé, yo creo que las boobies. A ver. No sé, yo creo que las boobies. El otro día mi esposo me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque es mi cuerpo. Y porque yo hago con mi cuerpo lo que se me dé mi cochina gana. No sé, pero sí, yo creo que las boobies. ¿Por qué? No lo sé. Pero si tuviera, si me dijeran, tienes que mostrar aquí las boobies. Ero Dávolos, te mando un beso. Ella dice, ¿qué hagas, murciélagos? ¿Tú qué crees? Obvio no. Miako Damayestich, un saludo. No sé cómo se pronuncia tu nombre, híjole, de verdad se ponen nombres tan difíciles. Y bueno, ella pregunta, o bueno, dice, ¿has tratado mal a alguien o has sido cruel con alguien? ¿Has mentido por amor? La verdad, ¿tratado mal? Sí, soy una persona vengativa. Obvio, con mis papás, mis hermanos, jamás sería cruel ni vengativa. Soy contestona, que es otra cosa. Pero, o sea, cuando me han llegado a hacer algo, yo soy mula. Soy mula porque siento bien feo, porque a veces, digo, uno trata de portarse bien para que de repente, si sean mulas con uno, pues no se vale, no se vale. Mari Leiva, te mando un besote, Mari. Y dice, ¿cómo fue tu boda? La verdad, mi boda no fue algo muy grande, fue algo pequeño. Y les voy a ser sincera, fue un poquito, ahora que lo recuerdo, me da como mucho sentimiento, porque la familia de mi esposo no estuvo aquí. Cuando nosotros nos casamos, la familia de mi esposo todavía no tenía documentos para venir a este país. Ahora ya cada uno de ellos sacó su documento, sacaron sus documentos y van y vienen. Entonces, el día que nosotros nos casamos, en ese tiempo se compraban tarjetas para hablar a México. Y creo que la familia de mi esposo se reunió y toda la cosa. Y en la misa íbamos a hablar a México. O sea, en la misa se iba a poner como una especie de bocina, un speaker, para que la llamada se hiciera a México y ellos estuvieran escuchando toda la misa. Porque en ese tiempo pues no estaba tanto lo del internet y todo eso. Ni FaceTime, ni mucho menos. Pues a final de cuentas no se pudo. Algo falló. Yo siento, ese día creo que el padre marcó y yo siento que marcó mal la lada. Entonces... no pudieron, la familia de mi esposo se quedó esperándolo. Y mi esposo, si bien, pues sí estuvo conmigo y se casó con quien más quería y con quien más amaba, porque eso es lo que él me ha dicho. se la pasó con mi familia, el cual él conocía, pero no muy bien. Entonces ahora que me acuerdo, sí siento un poquito feo, porque a mí me hubiera gustado mucho que estuvieran ambas familias. Sin embargo, a veces tengo ganas como de renovar nuestros votos, pero se gasta un montón de dinero. Y luego ese dinero, digo, mejor no los vamos a gastar a otro lado o algo así, pero algún día sí me gustaría hacerlo. Camila Alve. Ay, Camila. ¿A qué edad perdí mi virginidad? Híjole, si mi mamá está viendo este, me va a poner unos en el hocico. Ay, mamá. Es que mi mamá, o sea, yo no sé por qué se pone a ver mis videos. ¿A qué edad? A los 16. Lo dije.
Al rato que pase por la casa de mi mamá, porque vive aquí al lado, voy a pasar agachada, arrastrándome como los soldados, así, panza abajo. Voy a sentir nomás el escobazo, ¿no? No se crean, mi mamá no me pega. Pero sí, un soplamocos yo creo que sí me anda dando así de lejitos. En fin, la siguiente. Ali Monorati, así se pronuncia tu nombre. Un besote, no sé cómo pronunciarlos, pero bueno, ella dice: ¿te gusta algún youtuber? Así como que algún gusto culposo de algún youtuber. La verdad no están buenos, no me gustan, no. Si Aquaman fuera youtuber sería el único que me gusta, pero la verdad no. Por lo menos de los que yo veo, no me gusta ningún youtuber. Karina Bao, te mando un besote, Karina. Ella dice: ¿tienes rasuradas las axilas? Sí las tengo rasuradas. Truquita Lili, le mando un beso a Truquita. Un beso, y ella pregunta: ¿te han dicho alguna vez si te huele la boca? La verdad, no, nunca. De hecho, yo soy la que a veces como que, si como chocolate, yo siento que el chocolate a mí me provoca mal olor de boca. Entonces, en cuanto como, luego me voy a lavar. Les digo, con eso soy muy especial, porque no me gustaría en la vida que nadie me dijera, discúlpame, no te puedo hablar. O sea, o que yo viera que se están alejando de mí o volteándose porque yo tengo mal olor. Sería, yo creo que, lo peor que me pudiera pasar. Entonces, no, jamás nadie me lo ha dicho, ni mi esposo, porque cuido mucho de esos detalles. Y bueno, chicas y chicos, estas fueron las preguntas de Instagram. En Facebook, como ya les digo, la mayoría fue de cómo conociste a tu esposo, a qué edad empezaste en esto, qué te dicen las mamás de todos. O sea, las preguntas que ya me han hecho comúnmente, recuerden, los links de esos videos donde ya contesté esas preguntas van a estar en la parte de abajo. Ahora vamos con las preguntas en general de Facebook. Y muchas me preguntaban si me he echado pedos alguna vez en público, o si se me han salido, o si me han olido o algo así. Y chicas, también hasta para eso, soy bien payasita para eso, y no me los he echado nunca en público. O sea, los míos son silenciosos y mortales. Pero sí, yo creo que sí, mortales no, pero sí silenciosos. No les voy a decir que no me echo porque me da tanta pena decir, pero sí. No se me han salido en público, no me los he echado en público. No soy escandalosa si tengo uno. Tampoco le tengo la confianza a mi esposo como para decir: ahí te va uno. No, o sea, no he llegado a ese nivel después de tantos años. Otra pregunta que me hacían también mucho en Facebook es de mi menstruación, de que si alguna vez he tenido algún accidente con una toalla sanitaria y todo eso. Y no, la verdad, no he tenido ninguna vez ningún accidente. O sea, accidente donde me haya dado pena a mí, sí me he llegado a manchar. Y en especial más cuando estaba joven, iba a la escuela y les decía: voy a caminar así, tú disimuladamente caminas atrás de mí y me dices si me manché o algo así. Sí me llegó a pasar, pero pues nada, que mi suéter no arreglara. La última pregunta que me hacían también mucho, y del nombre que más me acuerdo, es de Evelyn. Pero me la hicieron varias personas, es de mi ex, si extraño alguno, si me gustaría volver a ver a uno para arreglar algo que no haya arreglado o algo así. Y chicas, les voy a ser bien sincera, sí tuve ex, pues tuve ex y todo eso, pero que extrañe alguno, no, la verdad no. Curiosidad por volverlo a ver, yo creo que sería más que nada curiosidad por saber cómo se han puesto, si siguen como yo los dejé, si engordaron, si enflacaron. O sea, a mí me gusta el chisme más que nada, ¿no? Para arreglar algún asunto que haya dejado pendiente o algo así, no. He sido más problemática con mi esposo que con mis exnovios. Y bueno, chicas y chicos, eso ha sido todo de las preguntas incómodas que me hicieron. Creo que hubo dos que tres que sí me dejaron así como que: ay, güey. Más la de la edad a la que perdí y todo eso. Esa sí me hizo sudar. A ver, espero que mi mamá de verdad no vea este video, porque ella ni sabía. Y bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que hayan conocido un poquito más de mí. Yo les agradezco como siempre que se estén suscribiendo al canal. Gracias, de verdad, mil gracias. Gracias por esta semana de apoyo. Si no han visto los videos esta semana, ya tienen videos para la otra semana. El maratón de Scarlett de una semana. Gracias, les mando un beso súper enorme y coagulento. Un abrazo bien, bien fuerte y súper crunchy. Y nos vemos a la próxima. Bye.